¿Qué tal? Bienvenido a Cancha Virtual. Le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Carlos Garita y vamos a ver lo mejor del fútbol en Costa Rica. El fútbol de la Liga de Ascenso se vive aquí en Cancha Virtual. A continuación, te presentamos todo lo que se vivió esta última jornada. Iniciamos el resumen de la Liga de Ascenso, pues Jicaral derrotaría tres goles por cero a Palmares, San Ramón golearía en casa cuatro goles por cero a Santa Rosa y Guanacaste con anotación ya en tiempo de reposición repartiría honores un gol por uno frente a Punta Arenas. En el grupo B, Grecia de local derrotaría de forma aplastante siete goles por uno a Cariari, Acerrica haría derrotado cero por uno frente a Barrio México y Turrialba ganaría dos por uno al Uruguay. Para el grupo C, luego de ir ganando 3 goles por 0, Curri Davat quedaría empatado 3 por 3 frente a Jaco Reis. Escazuseña derrota 1 gol por 0 a Aspumaja y Coto Y Cotobrusca ha derrotado en casa 0 por 5 frente al líder Sporting San José. La tabla de posiciones nos indica que en el grupo A hay nuevo líder. Jicaral llega a 20 puntos. Punta Arenas con el empate llega a 19. San Ramón se mete en la tercera posición con 13. Misma cantidad de Guanacasteca. Santa Rosa es quinto con 10 puntos y cierra la tabla Palmares con 8. En el grupo B, Barrio México es líder, tiene 21 puntos. Grecia sigue segundo con 20. Cariari se mantiene con 14. Uruguay, Cerrí y Turrialba tienen todos 9 puntos. Mientras que el grupo C, Sporting San José, tiene 21 puntos. Escazuseña tiene 18 puntos. Aspuma tiene 14, misma cantidad que Jaco Reis. Hicieron la tabla Curry de Abad con 10 y en el sótano Coto Bruce con 7 puntos. La tabla acumulada nos dice que el Sporting San José es líder general con 21 puntos, misma cantidad que Barrio México, Grecia tiene 20 igual que Jicaral, Punta Arenas tiene 19, Escazuceña 18 y seguirían Aspuma, Jaco Reis y Cariari con 14 puntos. Abajo en el sótano nos dice que Uruguay, Aceri y Turrialba tienen 9 puntos, Palmaris tiene 8 y coturús es último de la tabla general con apenas 7 puntos. La próxima jornada, jornada número 11 de la Liga de Ascenso, Jicaral recibe a Punta Arenas, Guanacaste será local ante San Ramón, Palmares recibirá a Santa Rosa. En el grupo B, Acerri recibe a Grecia, Uruguay será local ante Cariari y Turrialba recibirá al Barrio México. Mientras que en el grupo C, el Sporting, líder general, recibe a Jaco Reis, Cotobru será local ante Aspuma y Escazuceña recibirá a Curridabat. Sigue lo mejor del fútbol de Primera División. A continuación las estadísticas de esta última jornada del fútbol de primera. En la Primera División, Cartaginés y el Deportivo Zapriza empatarían cero goles, mientras que San Carlos quería derrotados cero por tres ante la UCR. Alajuelense cae de local frente al nuevo líder, el Herediano, un gol por cero. Limón de local derrota dos goles por uno a Liberia. Belén y Carmelita dividen honores dos por dos. Y el Santos y Pérez Celedón igualmente igualan uno por uno. La tabla de posiciones de la primera división nos dice que el nuevo líder es el Club Sport Herediano con 32 puntos. Saprisa con el empate en Cartago se mantiene ahora con 31 puntos. Alajuelense y Cartaginés comparten la tercera posición con 26 puntos. Quinto es Limón con 22, Santos tiene 20, Carmelita 18, Pérez Celedón y la UCR 17 puntos. Sigue Belén con 16 y más abajo en onceava posición tiene Liberia 11 puntos y cierra la tabla San Carlos con 9. La próxima jornada nos dice que Liberia será local ante el Herediano, Pérez Ledón recibe a la Juelense. Belén será local ante el Santos, la UCR recibe al Cartaginés, mientras que Saprisa recibirá a Limón y Carmelita será local ante San Carlos. En partido amistoso internacional, la selección de Costa Rica en fecha FIFA estará visitando a Rusia el próximo fin de semana, el domingo 9 de octubre, a partir de las 7 de la mañana. Rusia versus Costa Rica en partido amistoso. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos aquí en Cancha Virtual. Lo invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web rica.com para que esté enterado de lo mejor del fútbol nacional y también para que vean nuestros videos de cancha virtual a través del sitio web 506cr.tv.